Muy buenos días, como todo el mundo sabe, soy intendente de Pehuajó, estoy en el lugar que atiendo, en la sala de situación. La verdad que me he visto muy sorprendido. Yo ya estoy acostumbrado a que los Cambiemos mientan, todos en general. El primer mentiroso es, obvio que es Macri, después es Vidal. Pero ahora se agrega otro más, Federico Salvay, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que me entero por el diario que dice que yo hago reclamos políticos. La verdad, señor ministro, con muchísimo respeto le voy a decir, ya que usted dice que es un reclamo político, nos deben la construcción del desagüe pluvial sudoeste por un monto de 21 millones, nos deben la red cloacal de Monescazón por un monto de 60 millones, nos deben la red cloacal de Madero por un monto de 46 millones. En total, nos deben, señor jefe de gabinete, nos deben 128.449.000 pesos. Y le voy a decir más, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, nos deben 11 millones nos van debiendo por año del CUD, de los que nos sacaron, de los que no hicieron mal la coparticipación, de los que los voy a judicializar. Y no me enteré por el diario que habían venido. ¿Sabe cómo me enteré? Porque mandaron en forma irresponsable y en forma vergonzosa a que sus choferes, nosotros le tenemos que pagar el viático, firmar el viático, como que estuvieron en Pehuajó. A ver, no pasaron por la municipalidad, no se sentaron en la municipalidad. Hablar de lo que nos deben, como usted dice que está abierto el diálogo. Pasaron por Pehuajó, como siempre, a deteriorar al municipio, pasaron por Pehuajó a deteriorar al intendente, no pasaron por Pehuajó, Salvay, a pagarle a los pehuajenses los que nos deben. Y le digo una cosa, siempre fui igual, no le firmaría un viático a nadie que no supo que estuvo en el lugar de Pehuajó, no estaba informado que estaban en Pehuajó. Hágase firmar los viáticos por quien corresponden, sean honestos, digan la verdad, sean sinceros, muestren ideología que no tienen, muestren otras cosas, lo que está esperando el pueblo de ustedes. No solo muestren fondos buitres, no solo muestren endeudamiento, no solo muestren conflicto con los maestros, no solo muestren aumento de tarifas, no solo muestren que Pehuajó fue en el presupuesto discrecional que hicieron sin fondos para municipio, el municipio que menos dinero recibió. Y por favor, no mienta más.